Muy bien, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ahora sí vamos a tener tiempo para poder participar. Profesor. Dime. Espérame. ¿Qué le he hecho? ¿Por qué están dos? Ah, recién está con el nuevo. Y este es el último video. Hola, no. No te choques ya, déjalo que te den. Vamos a ver si ingresan alguien más, ¿ya? Falta uno, faltan somos seis en este momento. Sí, solamente somos seis ahora. No, no vengan todos a la misma vez, o si no se va a... A ver, ser de cuatro. A ver, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver lo que estoy señalando? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, ya nos falta muy poco para terminar, chicos. Sí, ya está listo todo. Ya, ¿avanzamos, chicos? Avanzamos, no, ¿está bien? No, listo, chicos. A ver, vamos a empezar. Yo voy a decir quién va a responder y al que yo le digo, solamente él va a desactivar su micro y me va a responder, ¿está bien? Ya, profesor. A ver, vamos a hacer una prueba. Los ancianos y los infantes no necesitan ser cuidados. ¿Verdadero o falso? Me va a responder. Me va a responder. Teo, respóndeme, ¿verdadero o falso, Teo? Falso. De esta manera nosotros vamos a trabajar, ¿está bien? Para mantener el orden. Ahora, dice, ¿recuerdas las etapas del desarrollo de la persona? Obviamente que sí. Señala el nombre de la etapa con la figura que creas correcta. Utiliza un color para cada etapa. Muy bien. Entonces vamos a utilizar un color para cada etapa. Yo en este caso voy a utilizar primero el color naranja. A ver, vamos a ver si sale color naranja. ¿Me va a tocar color naranja? Esperen. A ver. Mi caja secreta. A ver. Adolescencia. ¿Cuál será adolescencia? Me va a responder Dayana. Aquí tengo mi caja secreta. Dayana me va a responder. ¿Dónde estará adolescencia, Dayana? A ver, tú me vas a decir, ya, yo voy a señalar. Tú me dices ya y es ya. En el medio. A ver, un ratito, lo voy a hacer un poquito más. Soy Ángel, no soy Dayana. Ya, pero yo no pregunté a Ángel, estoy preguntando a Dayana. Esperen su turno, por favor, ¿ya? A ver, adolescencia, dime, Dayana, ¿será aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí será? No. ¿Aquí? Tampoco. ¿Aquí? ¿Dónde? Sí, ahí sí. Muy bien, Dayana. Ahora me va a responder Ángel. Ángel me va a responder la que sigue. Infancia. A ver, vamos a cambiar de colorcito. Vamos a poner naranjita. Ya, ahora sí. Ángel, tú me vas a responder infancia. Sí. A ver, esperemos. Sí, en el último. Espera un ratito. Yo te voy a decir primero, cuál profesor. Y tú me vas a decir, ahí profesor, es, profe. Profesor. Dímelo. Profesor, el primero. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí se repite? No. ¿Acá? No. ¿Acá? ¡No! Ahí es, muy bien, Ángel. A ver, ahora me va a responder Janice. Janice me va a responder. Janice, ¿estás aquí? Sí, profesor. Listo, te estoy viendo, Janice. Ayúdame entonces.
Copiamos, pegamos. Listo. Me vas a responder niñez. Vamos a cambiarle de colorcito, porque ustedes también tienen que hacerlo de diferentes colores. A ver, Yanis, dime, niñez, ¿es aquí? Después, no. ¿Aquí? No, profesor. ¿Aquí? No, profesor. Allá, ¿es aquí entonces? No, profesor. Profe. ¿Aquí? Profe. Profe. Sí, profesor. Muy bien, profe. Diego, dime. Profe, ahí te has hecho mal. Infancia es para el otro niño que está al costado del niño que está primero. Y niñez ya es el que está el primero. Niñez para... Diego, ¿tú piensas que niñez es el primero e infancia es el segundo? Sí, así. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, Diego. No tengas miedo de poder expresar tus dudas, o en todo caso, si yo me equivoco, porque es posible que también me equivoque, me haga saber. En este caso, no hay equivocación, la infancia es desde los 0 años hasta los 6. O sea, estamos calculando que entre esa edad no van a poder, 1, caminar bien, y 2, no van a poder, en todo caso, ser responsables de lo que ellos hagan, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de la niñez, ellos ya van a poder, en este caso, van a poder moverse, van a poder hacer lo que crean pertinente. En este caso, por eso esto está bien. La infancia está correcto, porque aquí el niño, al parecer, todavía es un bebito. Y en la niñez, este niño, al parecer, está jugando, si se dan cuenta, con un avioncito, ¿cierto? Por eso esto está bien. Pero muy bien, Diego, muy bien. Me gusta que participes de esta manera. Dime, Diego, ¿quién me está hablando? Kaeli. Kaeli, muy bien. Tú sigue después de... Ahora que voy a preguntar, pero dime primero tu pregunta. Profesor, eso yo ya lo hice. ¿Ya lo hiciste ya? Sí. Uy, Kaeli está en el año 3000. Muy bien, Kaeli. Entonces, si ya lo hiciste, me vas a ayudar. La vejez está fácil. A ver, vamos a ver cuál es la vejez. Dime, ¿cuál será la vejez? ¿La primera? No. Solamente Kaeli. ¿La segunda? No. ¿Tercera? No. ¿La cuarta? No. Ah, ya, entonces la quinta. Sí. Muy bien. Al parecer sí es cierto, ya lo hizo ya, no hay problema. No me molesto, me alegro más bien. A ver, lo vamos a poner con color. Eso yo también lo hice. Eso yo también lo hice todo. Muy bien, vamos a colocarlo color amarillito. Listo, amarillito. Y a la adultez está fácil. Vamos a solamente completarlo. Muy bien, un colorcito. ¿Qué color le ponemos? Un compañero. Ahí está. Listo, terminamos entonces. ¿Todos lo completaron? Sí, me falta una. Sí, ya. No sé. La última hoja, ya terminamos. Es la última hojita, ya. La última, vamos chicos, sí se puede. Dice, rodea utilizando los siguientes colores para las etapas. Para esas etapas. A ver, me va a responder aquí. No, no se puede. Teo, respóndeme. Dice, infancia, color verde. Ya, busco un colorcito verde. Voy a hacer un círculo. A ver. ¿De qué color tiene que ser, Teo? ¿Qué? ¿De qué color tiene que ser la primera, la infancia? Verde. Ya, entonces vamos a colocarlo de color verde. Dime, Teo, ¿dónde será infancia? ¿La primera? No. ¿No es la primera? No. Ya, no hay problema. ¿Será la tercera? Teo, dime, ¿sí o no? No. ¿Sí o no? No te escucho bien. Es que hay tanto buf. Ya, ahora sí, dime. ¿Es esta? Yo creo que no. ¿La de aquí? No. ¿Tampoco? Entonces la niñita. Ahí está. Muy bien, Teo. Es la niñita, ¿no? Esa es la etapa de la infancia. Aquí podemos pensar de que la niña ya cumplió los 6 años, ¿no? Por eso está, se puede parar.
Dice, adolescencia de color azul me va a ayudar Dayana Miranda. ¿Quiero su complete, papi? No, mamá, voy a considerar el color como un rato. A ver, ¿de qué color tiene que ser Dayana la adolescencia? Azul. Azul como el mar. A ver, vamos a ver. Azulito, listo. Dime, Dayana, ¿aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí la niña es infante y adolescente a la vez? No. ¿Aquí? Sí. Ya, muy bien, Dayana. Esta es la respuesta correcta. Ahora continuamos. Me va a responder... Diego, profesor. Diego me va a responder. Profesor. Dime, Kaeli. Yo no tengo eso. ¿No tienes esto, Kaeli? No, yo no tengo el dibujo. ¿Segura que no tienes el dibujo? Kaeli. Kaeli, ¿estás? Sí. Dime, ¿no encuentras entonces el dibujo? No, ese dibujo no, pero sí tengo la hoja. No sé a qué se deberá, pero ya después lo corregimos. Igual vamos a solucionarlo, vamos a completar las respuestas y ya, en todo caso, después lo vamos a solucionar. ¿Está bien? Dime, ¿adultez de qué color debe ser, Kaeli? Kaeli. ¿Azul? ¿Azul? ¿Adultez azul? No, rojo. Muy bien, vamos a buscar el color rojito. Listo, ¿cuál será adulto? ¿Él? No. ¿Ella? No. ¿Él? No. ¿Entonces ella? Sí. Muy bien, Kaeli. Ahora me va a responder... Diego, respóndeme. Pero me vas a responder la que sigue, porque obviamente el que queda va a ser anciano o la etapa de la vejez. ¿Qué color tiene que ser, Diego? Amarillo. Ya, ahora tú me vas a ayudar. Dice, ¿y tú en qué etapa de vida te encuentras? Escribe dos de las principales características de esta etapa. A ver, Diego, ¿en qué etapa te encuentras? Las etapas son estas: adolescencia, infancia, niñez, vejez y adultez. ¿Cuántos años tienes, Diego? Tengo 7 años. 7 años. Dime, ¿en qué etapa entonces te encuentras? Niñez. Muy bien. Depende niñez. De la edad. Cada uno, si por ejemplo tienen niñez. de seis años para arriba, ya vamos a considerar niñez. De 6 años infancia. Para abajo, infancia. Entonces nosotros vamos a decir... Me encuentro en la etapa de la... ¿En qué etapa, Diego? En la etapa de adentro. Infancia. ¿Infancia? Uy, todavía te soplan mal, Diego. ¿Estás en la infancia, Diego? Estamos en la niñez. Por eso estamos en la niñez, y Ángel. Muy bien, Ángel, estamos en la niñez. Uy, Diego, lo habías hecho bien. No dudes de ti, Diego, no dudes de ti. Me encuentro en la etapa de la niñez. Escribe dos de las principales características. ¿Qué características podríamos nombrar aquí? Niñez. Ya, estamos en la niñez. ¿Cuáles son características de la niñez? Que pueden jugar. Ya. ¡Podemos caminar! Podemos caminar. Podemos caminar solos. Está bien. ¿Qué más? ¿Otra característica? ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! Muy bien. Eso lo dijo Ángel, ¿cierto? No, tú le puedes escribir, profesor Miskin. Ángel. Uy, creo que Ángel también le están soplando. Uy, no sé. ¿Quién está diciendo entonces lo que está en su pensamiento? Ya, vamos a ver. Ahí está, y hay más características, ¿no? Por ejemplo, vamos a la escuela, podemos caminar solos, podemos comer solos. ¿Qué más? Nos gusta mucho jugar. Feliz, profesor. ¿Cómo? Nos estresa.
De la niñez que nunca se estresa el niño. Ah, claro. No se estresa, no se estresa. Entre otras cosas, de todas estas tú solamente puedes colocar dos. Tú escoges, no te preocupes. ¿Está bien? Y llegamos a la última etapa. Explica por qué la etapa de la vejez tiene parecido a la etapa de la infancia y niñez. ¿Por qué creen que en la etapa de la vejez, o sea, cuando somos muy ancianos, nos parecemos mucho a la etapa de la infancia y la niñez? ¿Por qué ustedes creen? Porque nos hace... A ver, yo pregunto uno por uno. Yanis, dime. Porque somos viejitos y no tenemos fuerzas para movernos. Muy bien, porque no tenemos fuerza para movernos. Teo, dime. ¿Por qué crees que los viejitos se parecen a los niños o los infantes? Teo, Teo. Uy, Teo está durmiendo. A ver, Dayana. Sí, profe. ¿En qué crees que se parecen un viejito con un infante? Porque a veces los viejitos pueden usar pañal y los bebés también. Muy bien, Dayana, porque los viejitos y los recién nacidos o infantes a veces utilizan pañales. Muy bien. Ángel, ¿algo más que se puedan parecer? Kaeli, ¿alguna idea en la que se puedan parecer un infante con un viejito? O Diego, ¿alguna idea? Teo, ¿también puedes participar? ¿En qué se puede parecer? Vamos a colocar por el momento lo que nos han dicho. A ver, señor. A ver, Teo, dime. Te escucho, Teo. Espera. Ya, yo te espero. Vamos colocando lo que me han dicho hasta el momento. ¿Está bien? Está bien. A ver. ¿Anciana? Porque ambos. ¿Anciana? Ajá, cuando los ¿en qué se parecen un anciano con un recién nacido o infante? ¿En qué se parecerán? Porque ambos necesitan utilizar pañal, porque no tienen mucha fuerza. ¿Qué más? Estas son las dos ideas que nosotros hemos visto. ¿Qué más? Profesor, Yanis, te escucho. Porque ya no pueden caminar y porque están ciegos. O sea, no muy bien. Muy bien. Porque no pueden caminar, ni ver, ni oír bien. ¿Qué más podríamos decir? Porque su pelo es blanco. Porque, pero el recién nacido no tiene cabello blanco. ¿Copio todo esto? Profe. Dime. Necesitan caminar con un bastón. Muy bien. Ahí estamos viendo de que el anciano no tiene mucha fuerza. Necesitan más cuidado. ¿Quién me dijo eso? Yo, Teo. Muy bien, Teo. Necesitan más cuidado. A ver, necesitan más cuidado. Ya. Sí, necesitan más cuidado. Podríamos decir de que son dependientes de alguien que los cuide. ¿Podríamos decir eso? Dependiente significa que dependen de alguien. Muy bien. ¿Qué más? ¿El recién nacido nace con todos sus dientes así? ¡No! ¿El abuelito tiene dientes? ¡No! Ah, mira otra característica. No tienen dientes, porque se les cae a los abuelitos y a los recién nacidos aún no les sale. ¿Qué más? ¿En qué más se parecerán? ¡Profesor! Dime. ¿Por qué usan dientes postizos? Ah, pero yo no he visto ningún recién nacido con dientes postizos. Pero está muy bien. Bueno, podríamos decir, etcétera, ¿no? Entre otros casos.
Muy bien, chicos. Entonces, si se dan cuenta, un abuelito con un recién nacido o infante tienen mucho parecido, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Oír lleva tilde. ¿Listo? No. Si se dan cuenta, tienen mucho parecido y es algo que nosotros tenemos que saber. Esto no solamente nos basta con saberlo, hay que practicarlo. Por eso nosotros cuando tengamos, ¿no? Si nosotros tenemos abuelitos o conocemos personas que son muy mayores, o sea, las personas que están en la etapa de la vejez, hay que tenerles cuidado, ¿no? Ah, estresa, yo con ese. Muy bien, ya me confundí. Listo. Hay que tener cuidado con los abuelitos, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, no hay que tratarlos mal. Cuando ellos nos dan un consejo, hay que verle la mejor forma posible ese consejo que le están dando. Recuerden que los abuelitos, ¿qué cosas no habrán pasado, ¿no? En toda su vida? Recuerden que si tienen 70, 80 años, son 80 años de vida. ¿Qué cosas no habrán vivido, ¿no? Y cuando ellos nos aconsejan algo, es con la intención de que nos hagan algún bien, ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos que respetar, cuidar y querer a las personas mayores. ¿Está bien, chicos? Ya. Yeah. Muy bien, chicos. A ver, todos vamos. ¿Ya terminaron de escribir? No. Ya, me avisan, ya, me avisan. A ver, yo los voy a esperar. ¿Qué me han mandado? ¿Machito? No, no lo mando, machito. Bueno, el tramposo ahí. Mamá, por favor, llámale la coordinadora. ¿Por qué le llaman la coordinadora? ¿Qué es lo que ¿terminaron de escribir? No. Ya. Ya terminamos. ¿Quién terminó? Yo, profe. Ya, muy bien, muy bien. Chicos, no se olviden de mandarme sus tareas cuando terminen. ¿Está bien, chicos? Para apuntar de que ya me están enviando las tareas. No se les vaya a acumular. No. Profe, yo me había atrasado y ya estoy avanzando. Bien. Muy bien, Dayana. Muy bien. Recuerden intentar hacer sus tareas solitos. Si necesitan alguna ayuda, pueden contar conmigo. Muy bien, Teo. Muy bien, Teo. Muy bien, Yanis. Ahora, todos pueden activar lo que son sus pantallas y sus micros, por favor. Activen su video y su micro. Kaeli, Diego, Ángel, activen sus videos y su micro. Kaeli, hola Kaeli. Ahí está Kaeli. Muy bien, chicos. Díganme, chicos, ahora sí. ¿Hay alguna pregunta?
¿O tienen de repente algo que contarme respecto a lo que ustedes están pensando? Sí, profesor, yo porque mi abuelita usa lentes, pero sí oye bien. Ah, algunos abuelitos van a... La pérdida de los sentidos va a depender de cuánto nos cuiden. Si, por ejemplo, nosotros cuidamos bien nuestra vista, vamos a mantenerla. Dayana, dime. Mi abuelita no puede ver bien ni no puede oír bien tampoco. Si nosotros queremos llegar a abuelitos y mantener todos nuestros sentidos, tenemos que cuidarlos. ¿Está bien? Ustedes ya saben que para cuidar nuestros sentidos no es tan difícil, solamente hay que saber cómo cuidarlos. Muy bien, chicos. Dayana Paucar, activa tu micro y tu video, por favor. La carita feliz. Diego, activa tu micro y tu video. Ya, Dayana Paucar, te espero. Somos 8, pero no aparecen los 8. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Si ustedes tienen alguna consulta o algo, por favor escríbanme. Y les voy a pedir algo más, chicos. Es mejor que ustedes puedan, cuando estemos haciendo las clases, ustedes puedan hacerme saber sus preguntas ustedes mismos. Porque si no, yo cómo sé si ustedes están avanzando o no, si están aprendiendo o no. Por eso es necesario ser honestos respecto a eso. ¿Está bien, chicos? Muy bien, chicos, ahora sí, nos despedimos. Todos nos despedimos. Chao, chicos. Cuídense. Voy a subir el video y les mando el link. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.